Rigoberta Menchú, many thanks for joining us. I would like to begin by asking how you would characterize the impact of colonialism on indigenous culture. La herencia es sistema. Realmente es un sistema económico, es un sistema político, es un sistema global, incluso un sistema cultural, porque desde que ocurrió la colonización, nunca prevaleció en la inclusión de las enseñanzas ancestrales porque habían sistemas, sistema matemática, filosófica, espiritual, y lo que hicieron los colonizadores es quemarlos, es destruirlos, es hacer que todo eso desaparezca, pero en ese sistema ha ido permeando diversas luchas, especialmente la resiliencia de los pueblos indígenas, de las mujeres, y bueno, se genera un mestizaje profundo, y yo diría que en ese mestizaje es donde tenemos que leer lo más importante de nuestras identidades latinoamericanas. So indigenous culture continues to survive. Hay mucho, mucho aparte de nuestros ancestros que está impregnada en la diversidad. Por ejemplo, la vinculación profunda que tenemos con la madre tierra no solo es un asunto de pueblos indígenas, sino es una noción global de América Latina. Pero desgraciadamente el sistema económico neoliberal viene de nuevo a opacar, podemos decir, esa relación o a romper, a irrumpir esa relación que tenemos con la madre tierra. Entonces yo diría que no hay que solo recordar la tragedia, digamos, que traían los españoles, sino hay que también vincularlo con las políticas neoliberales, las dictaduras que ha visto América Latina. Muchas dictaduras lo que hicieron fue continuar las fobias, los odios, los racismos, las discriminaciones. What have you achieved and what are the challenges you face today? ¿Qué es lo que logramos en el sistema oficial? Pues que se declararan los 23 idiomas mayenses como idioma oficial. Bueno, eso ya es un avance. Hemos logrado los acuerdos de paz, los acuerdos sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, eso ya es un avance. Entonces, la fuerza de la inercia de nuestros pueblos está presente, pero que no vengan las transnacionales a usar químicos letales, que nos despojen de la tierra. O sea, aquí hay una lucha ancestral por territorio, por identidades, por nuestros idiomas, que es una batalla constante. The coronavirus pandemic has hit Latin America hard. What can we learn from these difficult times? Creo que la pandemia nos da la oportunidad de volver al gran concepto de humanismo. Tenemos que tener una dosis de humanismo, solidaridad, que cultivemos una profunda solidaridad entre nuestras familias, nuestros vecinos y la sociedad. It was an honor to speak with you, Dr. Menchú. Thank you very much. Pues muchas bendiciones, los saludo, no sé, los motivo y que sean felices.